regarder deux fois. Ok, je vais enregistrer ça à partir de ce Merci. moment et puis je vais monter la vidéo sur YouTube et puis je vous partage le lien afin que vous puissiez le regarder après. Et puis, c'est ça, c'est l'obscurité totale. Et bon, je voudrais ça, vous partager un peu de mon expérience en faisant de planning, modéliser une classe pour que vous puissiez bien pouvoir avoir la structure d'une classe actionnelle, quelles sont les parties. Alors, je vous recommande de prendre des notes, essayer de trouver quels sont les quatre moments de la classe actionnelle. Et puis, on va faire une petite réflexion à partir de ça. OK? Alors, je vais commencer. J'espère que vous allez bien participer, comme si vous étiez des élèves de la 8e année. C'est ça. Ce que j'avais préparé, c'est un matériel pour les enfants de la 8e année. C'est le thème de la description physique. Alors, bonjour mes enfants. Nous allons commencer notre classe, notre cours de français. J'espère que vous serez bien, bien motivés pour apprendre, pour pratiquer la langue française. Alors, je vous invite à participer, à prononcer, à lire, à écrire et tout ça. Et bon, on va commencer avec ça. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi? Aucune idée. Ça a l'air de brailler, je sais pas. Bon, mais vous pouvez, je ne sais pas, inventer, créer des idées. Qu'est-ce que c'est? Vous allez faire des hypothèses. Qu'est-ce que c'est? Je vous écoute. C'est un casse-tête. C'est un casse-tête. Marie-José, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que c'est ça? Ou Daniel, qu'est-ce que vous pensez? C'est un casse-tête? Ce sont des formes géométriques, oui. Ce sont des hexagones, n'est-ce pas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, ce sont des hexagones. Quelle est la couleur des hexagones? Blanche Peut-être blanc ou beige? ou beige, oui, beige. On prononce beige. Beige, ce sont des hexagones beige, oui, peut-être si. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ça a une figure tridimensionnelle, n'est-ce pas? Il y a trois dimensions. Oui, il y a une partie sombrée, comme ça, et une partie claire, avec la lumière, n'est-ce pas? Et ça, qu'est-ce que c'est? Couleur de eyeliner. C'est quoi? C'est un anglais? Oui, c'est un anglais. Beauty. C'est quoi beauty? Vous savez, qu'est-ce que c'est ça en français? C'est pour le maquillage? Je sais Oui, pas. c'est du maquillage. Peut-être, oui. Peut-être. Ça, c'est. Un stylo? Ah, je sais pas. Voilà, c'est du maquillage. C'est du maquillage pour la peau, n'est-ce pas? Pour la peau. Tous les êtres humains, nous avons de la peau. Moi, j'ai la peau blanche, un peu blanche. Toi, Kim, quelle est la couleur de ta peau? Brunette. Brunette, oui. Enfin, Et toi, oui. Maria José, quelle est la couleur de ta peau? Et blanche. Blanche, oui. Et Daniela, Oui. c'est blanche et Maria José? C'est blanche. Et oui. Oui, blanche. Okay. Voilà, il y a différentes couleurs du maquillage. Ici, nous avons pour la peau noire, pour la peau brunette, brune, etc. Et blanche aussi. Rose, etc. Bon, c'est du maquillage. Voilà, il y a différentes tonalités pour les différents types de peau, des couleurs de peau. Il y a des peaux plus obscures, n'est-ce pas, et plus claires. Ça va? Bon, à continuation, je vais vous partager une vidéo. Alors, laisse-moi vous partager ça. Et oui. Et ça va. Ah bon, c'est ça, c'est ici. Moi, je suis trompé, pardon, excusez-moi. Voilà, c'est ça. C'est ça la vidéo. Vous me dites si ça marche ou pas.
Ok, voilà. Voilà, c'est la vidéo. Qu'est-ce que vous pensez de la vidéo? Qu'est-ce qu'il y a dans la vidéo? Qu'est-ce qu'il y a dans la vidéo? Qui sont-elles? Elles sont quoi? Des mannequins, n'est-ce pas? Ce sont des mannequins, modelos. Voilà. Elles utilisent quoi? Encore vivant. Ah bon, c'est coupé la... On t'entend pas. La signal, non? Maintenant, vous m'écoutez? Maintenant, ça va, oui. Oui, ça va? Oui, ça va bien. Ça va, oui? Ok. Ok, je vous demande... Oui, oui. Là, oui, on t'entend, voilà. Oui. Ok. Je vous demande, qu'est-ce qu'il y a dans la vidéo? Qui sont-elles? Pour eux, il n'y avait rien, hein, et après, il y avait des top modèles. Et il y avait des gens de la vie courante aussi. Oui, ce sont des mannequins, n'est-ce pas? Oui. Oui. Elles utilisaient le maquillage, voilà. Et elles sont totalement différentes l'une de l'autre, n'est-ce pas? Oh là là. Non, voilà, elles. Ça m'a fait peur. Ça m'a réveillé la nuit. Bon, ça va. Elles. Quelles sont les caractéristiques physiques de cette fille? Quelle est la couleur de sa peau? La peau. Oh, brune, elle est métisse. Oui, c'est comme brune. Et brun. Mmh. Ouais, brune, oui. Les cheveux, où sont les cheveux? Donc, j'ai une question, Andrés. Oui. Oui. Par exemple, si je dois diviser la classe en ce que tu es en train de faire, alors on commence normalement avec une salutation, c'est ça ce que tu as? Oui. Oui. Je veux dire que tu as fait une salutation, tu fais l'invitation, tu fais la motivation. Avant qu'il, on va faire la réflexion de la démarche à la fin. Ok. On va faire toute la séance et à la fin, nous allons réfléchir dans les différentes parties. Okay. C'est pour ça que vous faites prendre des notes. D'accord? Ok. Ok, bon. Quelles sont les caractéristiques physiques de cette fille? On a dit qu'elle a la peau brunette, brune, voilà. Quelles sont les couleurs des cheveux? Noir. Noir, oui. Raide ou bouclé, qu'est-ce que vous pensez? Raide. Oui, raide, oui. Les yeux, quelles sont les couleurs des yeux? Quelle est la couleur des yeux? Je pense que marron, n'est-ce pas? Marron ou noir? Oui, marron. Oui. Voilà, il a les cheveux noirs. Répétez avec moi. Il a... Les cheveux noirs. Les cheveux noirs. Ouais, très bien, les cheveux noirs. Aussi, elle a les yeux noirs. Elle a les yeux. Les yeux noirs. Les yeux. Oui. Et elle est brune. Elle est brune. Elle est brune. Elle est brune. Voilà, elle, quelles sont ses caractéristiques physiques? Elle est chauve, oui. Elle n'a pas de cheveux. Oui, elle n'a pas de cheveux. Ou elle a les cheveux rasés. Oui, rasés. Sa peau, quelle est la couleur de sa peau? Brun. Oui, brun. Brune. Elle est chauve, voilà. Elle est mince ou elle est grosse? Grosse. Elle est mince. Elle est mince, oui. Elle est brune. Elle manque d'un... Elle manque un dent. Oui, elle manque. Elle a perdu sa dent. Oui, elle a perdu sa dent, peut-être. Elle est... Je pense qu'elle elle est afrodescendante. Et parfois, les personnes afrodescendantes ont un petit espace entre les deux incisifs. Oui, mais là, c'est un grand espace. On peut voir. Oui, un grand espace, oui. Elle, quelles sont ses caractéristiques? Elle a les cheveux roux. Oui, elle a les cheveux roux. Oui. La peau, c'est blanche? Très blanche. Elle est très blanche. Elle est rousse. En roux. Ouais, elle est rousse. Elle a les yeux marrons, n'est-ce pas? Je pense que oui. Oui. Elle, sa peau, elle est noire, n'est-ce pas? Elle est belle. Très belle. Elle est belle. Très belle, oui, elle est noire. Elle a les cheveux bruns. Oui. Obscurs, n'est-ce pas? Et longs. Oui. Oui, long et raci, oui, très long. Elle a des petits yeux. Elle a des petits yeux, oui, ça va. Elle a du vitiligo, je ne sais pas comment dire ça. Et ça, elle?
Il a les cheveux bouclés, n'est-ce pas? Uh-huh. Et ses yeux? Quelle est la couleur de ses yeux? Vert. Oui, ils sont verts. Elle est blanche aussi. Oui, elle est blonde. Il est blond. Oui. Ses cheveux sont blonds et bouclés. Il a les yeux verts, oui. Et long. Oui. Mm-hmm. Les cheveux longs aussi. Elle, elle est asiatique, n'est-ce pas? Oui. 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 Et ce... Avec les cheveux raides, oui. Ah, raide et long. Très raide. Très raide et long. Et long. Oui. Et là, les cheveux noirs. Voilà, ce sont des petites oreilles. Et des petites oreilles aussi, oui. Et son petit nez et sa petite bouche. Il a tout ses yeux petit, sont comme des... Et ses yeux sont comme des petits, petites amandes. Comme ça. Oui. Mm-hmm. Bon, et tes cheveux, je vous demande, tes cheveux. Bon, je suis blond. Répétez, je suis blond. Je suis blond. Je suis blond. Je suis blond. Voilà. J'ai le cheveu noir et long. J'ai le cheveu noir et long. Je suis rousse. Je suis rousse. J'ai le cheveu noir et court. J'ai les cheveux noirs et courts. Voilà. Et ça, je suis brune. Je suis brune. Mm-hmm. Je suis chauve. Je suis chauve. Je suis chauve. Je suis brun. Je suis brun. Je suis brun. Je suis roux. Je suis blonde. Je suis blonde. Voilà, on va classer. Quels sont les adjectifs pour le masculin ou pour le féminin? Voilà, je suis blond. Quelle sera la caractérisation féminine? Féminine, pardon. Blonde. Blonde. Voilà. Et ça, je suis brun. Brun, brune. Brune. Mm-hmm. Je suis roux. Roux. Rousse. Rousse. Je suis rousse. Voilà. Je suis chauve. Je suis chauve aussi. Alors, quelles seront les règles? Les règles pour la formation du féminin? Qu'est-ce que vous pensez? Il faut ajouter un E. Oui, un E. Si ça termine en consonne, n'est-ce pas? De, N, on ajoute un E, brune, blonde, voilà. Et si ça termine en X, O, U, X, quelle sera la formation? Pour le S. Oui, double S, E, oui. Et si ça termine en E, ça, on le laisse pareil. Ça reste égal, oui, on laisse pareil, oui. Voilà, consonne plus E pour le féminin. X, double S, E, voilà. E, ça reste égal. Ça va? Ça va, mes enfants? Oui? Vous avez compris? Ouais. Dans les règles, oui, ça va. La formation du féminin, oui. Alors, quels sont les autres types de cheveux, par exemple? Et là, les cheveux frisés. Uh-huh. Il a les cheveux frisés. Et lui, il a les cheveux courts. Courts. Mm-hmm. Il a les cheveux courts. Elle a les cheveux longs et raides. Vous comprenez? Raides. Lacio. Raides. Et aussi pour les yeux, nous avons différentes couleurs. Toutes les personnes, nous avons des différentes couleurs. Kim, de quelle couleur sont tes yeux? Marron. Je ne sais pas. Mm-hmm. Je pense que oui, je ne me regarde jamais. Oui. Et toi, Maria José? Pas noir, pas bleu, alors marron, oui. Et toi, Maria José, de quelle couleur sont tes yeux? Et mes yeux sont bleus. Sont bleus, ok. Et oui. Toi, Daniela? Les miens sont marrons aussi. Sont marrons. Moi aussi, j'ai les yeux marrons. Il y a les yeux bleus. Il a les yeux... Répétez. Il a les yeux bleus. Bleu. Il a les yeux bleus. Bleu. Voilà. Elle a les yeux verts. Elle a les yeux verts. Très joli, ces yeux. Très joli. Elle a les yeux marrons. Elle a les yeux marrons. Et la taille, elle. Moi, c'est la deuxième. Moi, je pense que je suis entre le troisième et le quatrième.
entre mince et gros. Je suis pas mince et je suis pas gros. Toi, Kim, tu es la En première. milieu aussi. En milieu aussi. Et toi, Marie-Josée? Oui. Et mince, je crois. Mince. Et toi, Daniela? Je sais pas, je pense que le milieu aussi. Au milieu aussi, ouais. Et les Non, quatre? Daniela, elle est mince. Daniela est mince. Elle est claire. Non. Elle est mince et grande. Vous comprenez? Oui. Grande, de grande taille Oui. et mince. C'est Pauline. Elle est grosse et petite. Grosse, c'est le contraire de mince. Et petite, Oui. c'est le contraire de grand. Voilà. Lui, voici Paul. Il est mince et grand. Voilà la différence. Grande, grand. Mince, mince. On respecte les règles. Ouais. Et aussi, voilà Pierre. Il est gros et petit. Ah, voilà. Gros. Il y a un S et grosse, double S-E. Voilà. Et petit, ça termine en consonne. Alors, nous allons ajouter un E. Voilà. Oui. Voilà. En somme, bon, pour décrire une personne, nous devons présenter la personne. Par exemple, il s'appelle, elle s'appelle, ou comme ça, c'est Claire, c'est Pauline, voici Paul, voilà Pierre. Ce sont des formules pour introduire quelqu'un. La taille, on va décrire la taille. S'il est grand, elle est grande, petit, petite. S'il est gros, ou gros, mince, etc. Puis nous allons décrire les cheveux. S'il a les cheveux longs ou courts. La couleur des cheveux, s'ils sont blonds, roux, bruns, bruns, etc. S'il a les cheveux bouclés, raides, frisés. Moi, par exemple, j'ai les cheveux un peu frisés. Et la couleur des yeux, si ce sont marron, vert, bleu, noir, etc. Alors, on va faire de petits exercices. On va lire. Daniela, tu veux lire le petit dialogue de la fille, s'il vous plaît? Oui. Salut tout le monde. Je suis Amélie. J'ai 14 ans. Je vais vous décrire ma famille. Mon père est blond. Il a les yeux marrons. Ma mère a les cheveux noirs. Elle a les yeux verts. Et mon frère a les yeux bleus. Elle est roux. Bon, c'est une famille multicouleur. Oui. On va faire une petite compréhension de lecture. Voilà. Maria José, tu vas lire la première question, s'il vous plaît. De quelle couleur sont les yeux du père d'Amélie? Quelle est la réponse? Et marron. Marron. Oui, ça va. Ils sont marrons. Kim, tu vas lire la deuxième, s'il vous plaît. De quelle couleur sont les yeux de la mère d'Amélie? Ses yeux sont verts. Sont verts? Oui, ça va, ils sont verts. Daniela, tu vas lire la troisième, s'il vous plaît. De quelle couleur sont les yeux du frère d'Amélie? Bleu. Oui, ça va. Bleu. Marie-José, tu vas lire la quatrième question, s'il vous plaît. Le père d'Amélie a les cheveux blondes. Blond. Blond. Oui, blond, ça va. Kim, tu vas lire la cinquième. La mère d'Amélie a les cheveux, elle a les cheveux noirs. Noir. Oui, ça va. Noir. Et toi, Daniela, tu vas lire la finale, la question finale. Oui, le frère d'Amélie a les cheveux roux. Roux, oui, ça va, roux. Voilà, très bien. Vous êtes experts en lecture. On va continuer, mes enfants. On va voir quelles sont les caractéristiques. Il s'appelle Mario. Il est grand ou petit? Petit, petit. Petit, oui, il est petit. Il est mince ou gros? Gros, Bon. Oui, je moi pense. aussi je pense qu'il est gros. Luigi, c'est un Je sais pas. Pour peu moi, il est plus mince. mince. Oui, Luigi est mince, Il Mario un peu gros. Il a les cheveux longs ou courts? court. Court. Il a les yeux verts ou bleus? Bleu.
Bleu. Bleu. Voilà, on va passer à la princesse Sophie. Elle est la princesse Sophie. Elle est grande ou petite? Petite. Bon, je ne sais pas pourquoi j'ai mis grande. Bon, je ne sais pas. Elle est mince ou grosse? Mince. Mince, ouais. Elle a les cheveux longs ou courts? Long. Oui, long. Oui, long. Et elle a les yeux verts ou bleus? Je ne sais pas, je dirais. Je crois que c'est bleu. Bleu. Oui, c'est bleu. Oui, c'est bleu, un peu bleu. Oui, un peu bleu. Oui, voilà. OK, on va écouter ce petit document et on va répondre les questions, d'accord? Le portrait physique. Braxton est grand et mince. Il a les yeux marrons et les cheveux châtains. Ses cheveux sont courts et frisés. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je vais recommencer l'audio, d'accord? Le portrait physique. Braxton est grand et mince. Il a les yeux marrons et les cheveux châtains. Ses cheveux sont courts et frisés. Voici Hélène. Elle est brune, elle a les cheveux longs et raides. Elle est petite et maigre. Karen est rousse. Elle a le visage rond et de grands yeux verts. Aujourd'hui, Karen porte des lunettes de soleil. Elle a des piercings et plusieurs tatouages. Voilà, on va répondre les questions. On va voir. Nous allons écouter encore une fois l'audio, d'accord? Et au fur et à mesure, on va répondre les questions. Le portrait physique. Braxton est grand et mince. Il a les yeux marrons et les cheveux châtains. Il a les yeux de quelle couleur? Vert, marron, bleu. Oui, c'est marron. Marron. Oui, c'est marron. Ses cheveux sont courts et frisés. Il a les cheveux. Ah bon, il y a. Il y a les cheveux sombres. Bon, je crois qu'il a les cheveux. Il faut. Oui, sont... frisé. Ouais. C'est frisé. Oui, c'est frisé. Oui. Frisé. Oh là là. Voici Hélène. Elle est brune. Elle a les cheveux longs et raides. Elle a les cheveux longs et raides. Long et raide. C'est, il y a deux options. Oui. Elle est petite et maigre. Oh là là, pardon. Elle est quoi? Petite et maigre. Oui, petite et maigre. Petite et grosse, non? Et grande et mince? Non. Voici Hélène. Elle est brune. Elle a les cheveux longs et raides. Elle est petite et maigre. Karen est rousse. Elle a le visage rond et de grands yeux verts. Aujourd'hui, Karen porte... On va finir ça. Il a les cheveux bruns, blonds ou roux? Roux. Roux, oui. Elle est rousse. Alors, elle a les cheveux roux. Elle a les yeux de quelle couleur? Vert. Vert. Voilà. Elle a les yeux de couleur vert. Ça va, mes enfants? Oui. Ça va. Oui, ça va? OK, on va continuer. Ah bon, alors, on va réfléchir. Pour décrire une personne, alors, je vais présenter la personne tout d'abord, puis je vais décrire sa taille, s'il est grand, petit, s'il est gros ou mince. Et pour les cheveux, je vais décrire la longueur, si c'est long ou court, la couleur, oh là là, si c'est blond, roux, brun, brun, etc. Et le type de cheveux, si c'est bouclé, raide ou frisé. Et enfin, je vais décrire les yeux, s'il y a les yeux marron, vert, bleu et noir.
Mon devoir, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez choisir un personnage de la télé, du cinéma, du monde musical, etc. Et vous allez rédiger une petite description physique. Vous allez écrire dans vos cahiers le petit. Et puis, à l'oral, vous allez, à l'aide d'une présentation PowerPoint, décrire ça. Par exemple, je vais choisir elle. Alors, je commence. Elle s'appelle comment? Ariana Grande. D'accord, oui. Ah, elle est grande ou petite? Elle est, pardon, elle est grande ou Petite. petite? Elle est petite, petite. Petite. Elle est petite. Alors, elle est grosse ou mince? Mince. Mince. Mince, oui. Les cheveux, elle a les cheveux longs ou courts? Court, long. Oui, courts. Ouais, pardon, longs et très longs. Et très, très longs. Ouais. Et là, elle est blonde, rousse ou brune? Bon, dans cette photo, Brune. elle est brune, oui, je pense. Dans cette photo. Je pense Oui, que oui. dans cette photo. Elle a les cheveux bouclés, raides ou frisés? Raides. Oui. Et les yeux, elle a les yeux marron, vert, bleu ou noir? Bon, je ne peux pas voir. Je pense que Marron. c'est marron, oui. OK, Marron. c'est ça ce que vous devez faire comme devoir. Vous allez préparer un petit texte dans vos cahiers. Vous allez coller la photo peut-être. Et puis, avec une présentation PowerPoint, vous allez préparer ça, toutes les idées et les photos. C'est ça, c'est le devoir. OK, au revoir mes enfants. OK. Repentino, On va passer à l'espagnol, d'accord? Pour réfléchir en espagnol. al español, sí, para descansar un rato. Okay. Yo hice todos mis apuntes como buena niña. Ok. Un plan accional se encuadra en, de la filosofía del socioconstructivismo. Evidentemente, esto es una clase virtual, entonces no pudimos hacer mucho trabajo socio, ¿verdad? De Sí, lo salud que y ella eso. dice es que tenemos que hacer la clase, por ejemplo, como si fuera presencial. Okay. Entonces, eso está chulísimo porque yo vi un montón de cosas que me encantaron, como que iba a preguntar, bueno, ¿dónde puedo conseguir yo tal material o cómo puedo Okay. hacer para que los clics se vayan haciendo? Okay, entonces Pero la déjenme. clase hay que pensarla presencial, por ejemplo. Okay. Esto yo lo pensé aquí virtual porque era como para ustedes. No, está genial. Pero en Está un contexto de genialísimo. clase podemos hacer muchas cosas, pedirles que traigan impresa a Adriana Grande y eso, y que en grupos hagan la descripción en un papel periódico. Ok, la clave del plan accional es la acción. El estudiante va a crear el conocimiento a partir de la información que el profesor presenta. Nosotros no impartimos materia. Hace muchos años el profesor se paraba frente al pizarrón y decía, así se hace una descripción física, apréndase de memoria el vocabulario, y en el examen yo le preguntaba, ella es, y pues muñequito gordo, gross, mens, y ya, era pura memoria. El plan acción se basa en el desarrollo de competencias lingüísticas, de cuatro competencias lingüísticas. ¿Cuáles son esas competencias lingüísticas? ¿Las saben? ¿No las han visto? Es que era lo de No. no son los saberes. La ¿Ves? Eso es lo que comprensión estoy confundiendo. escrita, comprensión Comprensión oral escrita. Okay. expresión oral, expresión escrita, comprensión oral y escrita. Deme un segundo que se me está descargando la computadora. Sí, ella fue que dijo que Son había cuatro. otra por Son porque nos puso cuatro. un video ahí de no sé quién. Son cuatro competencias, porque lo que queremos es que la persona aprenda a hablar, a escuchar, a escribir y a leer. Hay gente que hablan de una quinta competencia, que es la interacción, pero Okay, sí, porque ella la mencionó. la interacción es una quinta competencia, es válida, es válida, es válida, pero generalmente lo reducimos a esas cuatro, las que corresponden ¿Ves? a la persona produciendo, aprendiendo, ¿verdad? Guardando, almacenando y luego produciendo. La interacción tiene que ver con aspectos socioculturales y así, pero vamos a limitarnos a esas cuatro, comprensión oral, escrita, producción oral y escrita. Dentro del plan que ustedes vieron, dentro de la presentación, trabajamos las cuatro competencias, sí.
Unos ratitos. La de expresión oral y la de producción oral y escrita son al final, cuando ustedes presenten la tarea, ¿verdad? Ahí es donde ustedes van. Pero a lo largo hicimos comprensiones orales, comprensiones escritas y eso. Entonces, les decía, el plan accional se basa entonces en la acción, que el estudiante haga su propio conocimiento a través de ¿qué? Del material que el profesor ofrece. No impartimos materia de forma magistral, sino que los guiamos por medio de un proceso para que ellos deduzcan las reglas de la gramática. Ok, deducción, esa es una palabra muy importante. Deducción es, usamos la gramática deductiva. A partir de la información que sacamos de un documento auténtico, esa es otra palabra clave, documento auténtico. A partir de un documento auténtico que puede ser un video, ¿cuál fue el documento auténtico que yo utilicé? Sí. El video, pero las fotos también, ¿verdad? ¿O no? Oh. Usé el video fue el documento auténtico. Ok. Porque estaba en francés, ¿verdad? Y se escuchaban cantando como francés, aunque era de Rihanna, promocionando maquillaje de Rihanna, pero el documento estaba en francés. Entonces, usé un documento auténtico en la lengua sible, la lengua que vamos a aprender, y a partir de eso yo empiezo a sacar. Entonces, voy a devolverme a mi presentación y comienzo con la primera etapa. Es una etapa exploratoria que me va a servir como un enganche para codificar, para atrapar la atención del estudiantado. Entonces, ¿qué usé? Partes del mismo video que no tienen ningún sentido, suenan curiosas, ¿verdad? Formas geométricas, rosadas, y poco a poco fuimos avanzando, viendo que tenían una forma, beauty, ok, belleza, tiene algo que ver con belleza, voilà, maquillaje. Colores, tono, ok, ya llamé la atención del 50% de mi clase que son chicas, ¿cierto? Chicos también. Y chicos también. Capté la atención del público. Maquillaje. Wow, maquillaje. Y colores para todos los tonos. Wow. Yo soy blanca, yo soy blanco, yo soy moreno. Puedo usar maquillaje de este estilo. Ok, presento el video. Es un atractivo. Atractivísimo. Son chicas bonitas, diferentes estándares de belleza. No impone. Un modelo de belleza único. Aquí tenemos chicas negras, latinas. Por aquí salen, no sé, como gringas. Aquí está una morena, una latina. Incluso por aquí sale una Ana, ¿verdad? Por aquí aparecía, no recuerdo. Sí, al final. Bueno, ahí está Rihanna, por supuesto. Bueno, por acá, etcétera. Tenemos diferentes estándares de belleza, que es un documento súper atractivo para la población. Sí, porque sí, tenemos que pensar en el estudiante. Normalmente exacto, es adolescente. No, entonces, hay que contextualizar. Exacto. Entonces, chicas, esta primera etapa se llama sensibilización. ¿Por qué es sensibilización? Porque yo voy a enganchar. Es como mi anzuelo que yo tiré con el gusanito. Este video y estas fotos que puse al principio son el gusanito que mi pez va a atrapar. Okay. Se llama sensibilización. Okay. Voy a introducir el tema. Normalmente entra más visual, entonces digamos que exacto. Para la sensibilización es más fácil entrar con lo visual. Exacto. Ahora, ¿por qué? Voy a hablar aquí un poquito de las teorías del aprendizaje. Adiós. Es que cuando salen los perrillos se vuelven locos, entonces ladran. Entonces les decía, voy a hablar un poquito de, esto tiene que ver mucho con el enfoque neurológico, neurocientífico, de cómo aprendemos, cómo los humanos aprendemos. Somos primates, los primates aprendemos con colores. Póngale un espejo a un mono y se vuelve loco. Póngale llaves de colores y el mono se vuelve loco. Póngale llaves de colores a un bebé, se vuelve loco. Póngale videos de YouTube a un bebé, se vuelve loco. Somos primates, los colores nos llaman la atención, los videos, las figuras nos llaman la atención. Entonces, siempre busquemos documentos auténticos, ¡pum! Que sean como un gancho para nosotros, ¿ok? Hay otro tipo de documentos auténticos como periódicos, cartas y así, que pueden servir según la utilidad que yo quisiera, pero preferiblemente usemos videos, afiches, cosas coloridas que de verdad llamen la atención de ese primate que tenemos dentro. Eso es un punto lógico importante. En la parte de la sensibilización debemos de contemplar. Y entramos siempre por los sentidos. Por ahí Kim lo dijo, ¿verdad? Entramos siempre por los sentidos. ¿De qué otras formas puedo sensibilizar? No solo con la vista. Puede ser que les ponga un documento que sea solo audio. Sonidos. No sé.
cosas de tacto. Puede ser que yo traiga una cajita, no sé. Tiene que ser auténtico en el. Entonces tiene que ser comprado en algún país francófono. No necesariamente Francia, ¿verdad? Canadá, Haití, muchos países africanos que son francoparlantes. Un documento que ellos puedan tocar, manipular, ¿verdad? Eso es un documento auténtico, algo creado en la lengua. Sí, pero el documento auténtico no siempre va a ser necesario que sea en el idioma meta, ¿verdad? Ojalá, preferiblemente, sea en el. Porque, por ejemplo, nosotros nos toca el tema de tiendas y no sé qué. Pues si uno pone como de algunas partes que ellos adivinen de dónde es el ruido, por ejemplo, no sé, Mercado Central, llévelo, llévelo, ya uno sabe dónde está la Avenida Central o así. Eso también puede ser en español, por ejemplo. Sí, puede ser. Se recomienda. No, nada más porque se me vino esa Se idea, ¿no? Porque recomienda. bueno. Ajá. O sea, no está mal, no está mal. Yo he usado documentos auténticos en español, incluso usé una vez un documento auténtico en italiano. No encontré otro tema o un documento similar en francés. He usado documentos auténticos en japonés también, porque vivos, porque los videos japoneses son locos. Entonces yo lo usé como un gancho. Es que esa es la sensibilidad, el gancho. Para atraparlos, es anzuelo para atrapar al pez, recordando la naturaleza del cerebro que aprendemos como primates, con colores llamativas. Cuando ya yo tengo atrapado a mi pececito, ¡pum! Ya es muy fácil conducir la siguiente parte, que es la parte de la conceptualización. Esa es la segunda Okay. etapa. La primera era, Entonces, recuerden, sensibilización ah, primero. la segunda es conceptualización. A partir del documento vamos a empezar a sacar conceptos. Entonces, ¿dónde radica esto aquí en mi presentación? Cuando yo ponía acá extractos del video, en este caso fotos, y vamos a describirlas. Tiene el cabello negro, tiene los ojos. Entonces, aquí yo empiezo a ver este vocabulario: cheveux, yeux, brut, noir, el a. Aquí ya vemos estructuras: el a, sujeto, verbo, complemento. Ya empezamos a ver esto, pero yo no les estoy diciendo, esto es el sujeto, este es el verbo, este es el complemento. Cierto, sí, cero, cero complicación. Solito va a salir, solito ellos van a ir sacando las estructuras de la sintaxis. Y aquí es donde entramos, ya han llevado teoría de la lengua o lingüística. Cuando vean a esta gente, Chomsky, van a ver las estructuras gramaticales, los árboles gramaticales, eso es innato, ya está en el humano. Estructurar frases en eso. Entonces no es necesario explicarles a ellos sujeto, verbo y complemento. No, porque naturalmente ya lo tenemos. Todos los humanos creamos estructuras así y las lenguas tienen estructuras similares. Entonces aquí empezamos a conceptualizar. Ven, saqué auténtico frases creadas a partir de las imágenes. Y aquí. Sí, y en uno de los momentos también hablaste de tu persona, dijiste, ah, yo soy así, entonces como que te pusiste como ejemplo y así es más fácil. No Y sé luego cómo yo se les llama esa preguntaba, teoría, pero. Kim, ¿de qué color son tus ojos? Sí, Daniela, sí. delgada, grosa, etcétera, ¿verdad? Eso va a ayudar a ellos. Entonces están haciendo un intento, un acercamiento, y vean que yo las ponía a ustedes a pronunciar. Elle noir, elle a les cheveux blancs, elle a les cheveux blonds. Ya hice una aproximación al mundo fonético. Ahorita vamos a hablar de los saberes. Todavía enfoquémonos primero en las etapas, luego vamos a hablar de los saberes. Ok, ya, hicimos la conceptualización. Aquí seguimos reconceptualizando, o sea, es parte de la conceptualización. Estoy ahora sacando ya del documento a otros contextos. Soy rubia, soy pelirroja, okay, como para ver las mismas expresiones que teníamos acá, pero en otros contextos. Seguimos conceptualizando. Y aquí llegamos como a la conclusión de la regla de cómo saco el femenino. Y vean que yo nunca les dije, para sacar el femenino a la consonante le agrego una E a la X. No, no, eso se hacía antes, hace unos 10, 20 años, cuando estábamos en el colegio. Ahora ustedes solitas sacaron la regla. Bueno, obvio, ya ustedes la sabían integrado, pero los chicos no. Ellos solitos, contrastando los ejemplos, blond, 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 ellos Que en el caso de solitos sacan. nosotros, en el caso de nosotros tenemos que usar lo de las preposiciones, eso nos va a servir un montón. Les va a servir un montón para reducir la regla del uso de la preposición. Acá seguimos conceptualizando. Aquí vemos más vocabulario. Tiene el cabello frisado, lacio, largo, corto. Aquí seguimos conceptualizando. Tiene los ojos azules, verdes, marrón. La talla, grande, pequeña, delgada, gordo, pequeño, flaco. Okay, todo esto a raíz del documento auténtico. Vean todo lo que me permitió explotar ese documento. ¿Vieron? Todavía estamos aquí en la etapa de conceptualización.
porque no hemos hecho prácticas de nada, apenas estamos sacando los conceptos a partir del documento. Y acá tengo lo que yo llamo el tableau referencial, como una tabla referencial, un sumario, donde yo trato de teorizar, ahora sí, ya yo soy yo como docente, tratando de dar todo lo que hemos hecho, unificándolo. ¿Vieron? Hasta aquí ya yo meto cuchara. Pero todo lo demás ellos solitos lo fueron explorando. Acá podemos ver aprendizajes previos como colores, bleu, vert, marrón, conocimientos que ya tenían previamente adquiridos. Y ahí los están aplicando. Por eso es constructivismo, porque ellos solitos van construyendo el conocimiento a partir de lo que yo, de los estímulos, por ejemplo, que yo les pongo. Ellos solitos deducen la regla. Yo no se las digo. Ellos solitos la sacan. Ajá. Está el referencial, entonces, como les decía. Ahora sí, ya que tenemos las reglas claras, ya que sabemos cómo se describe una persona, vamos a la tercera etapa, que se llama sistematización. Sistematización. ¿Qué hacemos en la sistematización? Explotar las competencias lingüísticas. De tal forma que lo que hemos enganchado, codificado, logre almacenarse y pase de la memoria sensorial, aquí me estoy metiendo mucho en lo neuro, pero es importante, pasamos de la memoria sensorial, lo que yo atrapo con mis sentidos, a la memoria de trabajo. Okay. La memoria sensorial dura segundos. Kim, ¿cuál es su número de teléfono? 87225514. Ok, nada más lo escuché, lo apunté y ya se me olvidó, lo guardé. Eso es memoria sensorial. El semáforo se puso en rojo, ok, me detengo. Se puso en verde, ok, ya al rato yo olvidé que ya el semáforo había cambiado porque continué. Eso es memoria sensorial. La memoria de trabajo dura un poco más, de 6 a 8 horas, y eso es lo que queremos, pasar de lo sensorial a la memoria de trabajo, y la sistematización es lo que me va a permitir pasar a la memoria de trabajo. Y si yo exploto esa memoria de trabajo, voy a lograr que el estudiante almacene la información y pase a la memoria a largo plazo. La memoria a largo plazo es aquello que nunca olvidamos, como la fecha de cumpleaños de su mamá, como el día que usted tuvo un accidente, que fue un evento memorable que usted nunca va a olvidar, como el día que recibió la nota de que entró a la UCR porque fue un evento que le marcó la vida, como este que hoy les estoy dando que nunca la van a olvidar. ¿Verdad? Espero. Eso a largo plazo. Esa es la memoria a largo plazo. Un chiste como esto es un enganche para que nunca se les olvide esto. A propósito, yo lo hago. Entonces, queremos ir a la memoria a largo plazo. Y la sistematización es la que me va a permitir ir de la memoria de trabajo a la de largo plazo. Y de la de largo plazo a la de trabajo. ¿Okay? Voy, devuelvo la información de largo plazo a trabajo, largo plazo y trabajo. Y eso es lo que me permite la sistematización. Analicemos los ejercicios que propuse. Puse una comprensión escrita, ¿verdad? Aquí entonces estamos trabajando la comprensión escrita. Y a la vez producción oral, porque yo les preguntaba y ustedes me respondían. Ajá. Texto. ¿Ven? Okay. Aquí estoy poniendo en práctica, ¿qué cosa? El vocabulario, la pronunciación. Okay. Este otro ejercicio era meramente vocabulario lo que estábamos trabajando. Pero a la vez estamos, il est grand, il est mince, il a les cheveux longs. Okay. Estamos haciendo estructuras, produciéndolas, pronunciándolas. Igual acá. ¿Acá qué competencia exploté? En este ejercicio de escucha. De la comprensión oral. Comprensión oral. Comprensión oral. De una vez voy a corregir esto. Que no quede así. Hola. Uh-huh. Ay, ya se me descolgó todo. Bueno, dice que. Aquí ya trabajé la competencia de expresión. Comprensión oral. Uh-huh. Acá, otra vez retomo. ¿Por qué? Porque en la sistematización es necesario recordar, refrescar. Okay. Práctica. La práctica es necesaria. En cualquier momento que yo proponga ejercicios, retomar las reglas. El repaso es fundamental, chicas. Y nosotros, como personas docentes, debemos repasar constantemente. No dejar aislada por allá la regla, no, porque todo lo tenemos constante. ¿Okay? ¿Qué otros tipos de ejercicios de sistematización puedo hacer? Uf, un sinfín de ejercicios. Muchos, muchos, cuantos requiera. 5, 6, 10, o sea, puedo durar 2 semanas sistematizando. Una semana puedo hacer la sensibilización y las siguientes 2 semanas sistematizo. Y
Llego acá a la última etapa, ya después de que sistematicé, ya tienen todo el vocabulario manejado, ya lo pronuncian bien, ya lo recuerdan, ya hicimos bastantes ejercicios y prácticas. Muy bien, pongamos manos a la obra y vamos a la última etapa, que es la producción, producción oral y producción escrita. Igual un tema llamativo, personajes de tele, de la música, del deporte, de todas estas áreas que a ellos les encanta. Y describan, pongan en práctica todo lo que hemos sistematizado. Y ahora sí, pasamos en el nivel neuro, pasamos ya de la codificación, ¿verdad?, que era la sensibilización, al almacenamiento que hicimos en la sistematización, a la transferencia, que es esto. Transferimos el conocimiento a algo de la vida práctica, como lo escribir a alguien. Todos los días escribimos gente, eso es algo práctico, eso es una habilidad de la vida. Esto es transferir el conocimiento. Codificamos por medio de la sensibilización, almacenamos por medio de la sistematización y la conceptualización, transferimos en la producción. Okay. Estoy desarrollando las cuatro competencias lingüísticas por medio de un plan accional. Entonces, revisemos, refresquemos. ¿Cuáles son las cuatro etapas del plan accional, Daniela? Tengo en post-its, entonces lo puedo buscar. La primera sería la etapa exploratoria. ¿Cómo se le llama? Sen. ¿Perdón? Sensibilización. Ajá, y es exploratoria. Tengo la segunda, conceptualización. Una tercera que se llama sistematización. Y la Déjame ver en cuál usted lo anoté. Ay, no sé qué lo hice. Producción, es la de producir. Okay. La de producir, producción. Kimberly, ¿qué tipo de documentos puedo explotar en la sensibilización? Documentos que habíamos dicho, bueno, todo tipo. Auténticos, pero, ojalá auténticos. Auténticos. ¿Qué características? ¿Qué características debe tener ese documento auténtico? Digamos que sea que sea de la lengua que vamos a trabajar. Preferiblemente, que, ¿verdad? Que sea ojalá algo que sea atractivo. Sumamente atractivo, tanto de forma visual, con colores, si es un video, que el sonido sea atractivo, que sea corto también, es importante que no sature, ni que nos quite mucho tiempo, sino que sea como un elemento que nos permita poder hablar más allá del tema, pero nada más enganchar, pero no más de ahí. Muy bien, excelente. María José, ¿cómo se llama ese proceso de enganche? Le llamamos conceptualización. No, codificación. Codifico por medio. Ajá, ese es enganche. Codifico por medio de la memoria sensorial. Sentidos. Por medio de los sentidos, engancho. Entonces, codifico. Me atrapo. Ajá. Paso ahora entonces a la memoria de trabajo. ¿En cuáles etapas trabajo en la memoria de trabajo? ¿En cuál etapa? Ajá, ¿en cuáles? Hay dos etapas en las que trabajamos la memoria de trabajo. Y en la sistematización. Ajá, y en la conceptualización. Okay. ¿Qué característica tiene la conceptualización, María José? Bueno, yo apunté que se hace con partes de que se toman del documento auténtico. Ajá. Y que, bueno, que usted utilizó una tabla referencial. Al que final. Que se pueda dar como resúmenes de la materia. Y una clave importante de la conceptualización, el estudiante deduce las reglas. Okay. Yo no las digo, ellos las deducen. ¿Ok? Daniela, ¿qué cualidades tiene la sistematización? ¿Qué me permite ir hacia dónde y hacia dónde? ¿De dónde a dónde? Pasar de la memoria sensorial a la memoria del trabajo. Ajá, y de la memoria de trabajo a la de largo plazo.
Ajá. Niveles. Sensorial, sensorial es la externa. De trabajo es como la que yo tengo aquí en la mesa para trabajar. Y la de largo plazo es la que queda para siempre, ¿verdad? Entonces, la sistematización me permite ir de atrás para adelante, de atrás para adelante, recuperar, recupero. Esa es la tercera palabra clave. Primero codifico, almaceno en la conceptualización, guardo, y en la memoria de trabajo recupero, en la sistematización recupero todo eso que tengo guardado. Muy bien, Kimberly. Es que yo transfiero el conocimiento, ¿en cuál etapa? ¿En cuál etapa la transferencia? Uy, la verdad, no puse como que cuidado como a una en específico, porque al Ajá. final uno está transfiriendo como casi que en todo, está interviniendo en varios Recordemos, momentos, pero ajá, ajá, no ajá. sabía que había una etapa específica Recordemos de que la transferencia. transferencia es transferir el conocimiento a la vida actual, a la vida práctica, a la vida Ok, cotidiana. entonces sería como la última etapa. Exacto, en la producción. En la etapa de producción, yo transfiero el conocimiento. Y Andrés, ¿dónde puedo conseguir, digamos? Porque ese trabajo tendríamos en algún momento como que si usamos algún orden, como conseguir la teoría, por ejemplo. No queremos hacer mucho teoría tampoco, pero como todas las explicaciones que estás dando vienen de un montón de Ok, todo, documentos. todo esto que yo les No. estoy haciendo es una síntesis de años de práctica y de investigación. Okay, digamos, es como que yo voy a encontrar un documento Y X. me lo leo Okay. y lo guardo en mi memoria de largo plazo. Sí, ¿Verdad? pero eso lo odio. Ah, entonces, Porque usted lo guarda. Yo sorry, no. sorry, pueden. Envidia la buena. Lo siento. Lo siento, es que tengo una memoria, bueno, Kimberly sabe. Sí, Yo todo lo que sí. leo pasa por mi memoria sensorial, inmediatamente pasa a la de largo plazo, no sé. Algo ahí muy raro que todo lo guardo de una vez en la memoria a largo plazo. No sé, como que el camino entre la sensorial y la de largo plazo ocupo poco la memoria de trabajo. Rápido yo logro sistematizar y conceptualizar automáticamente queda guardado. Si alguien tiene demasiada información tonta en la mente, inútil, soy yo, ¿verdad? No creo, pero Ajá, no creo. yo guardo demasiados datos tontos. Bueno, el punto, ya no nos desviemos, la conversación no está en mí, está en esto. El punto, chicas, es que nosotros como personas docentes tenemos que crear un ambiente propicio para que el estudiante disfrute y no vea el francés como una materia amenazante y aburrida, sino que motivación extrínseca, perdón, intrínseca, motivación que nazca de sí mismo por aprender, por deducir las reglas y eso. Y que no sea, se salió Kim, seguro ahorita regresa. Y que no sea una motivación extrínseca que provenga de la nota, del examen, del cotidiano, ¿verdad? Como por pasar el curso, sino que de verdad estén motivados por aprender. Eso es la clave importante, la motivación. Ahora, hablemos del otro tema importante. Ya hablamos de competencias, ¿verdad? Hay cuatro competencias lingüísticas: expresión oral, escrita, comprensión oral y escrita. Ya hablamos del plan accional que tiene cuatro etapas: sensibilización, conceptualización, sistematización, producción. Hablamos del enfoque neuro que tiene también cuatro etapas: codificación, almacenamiento, recuperación y transferencia. Y que todo esto está hipervinculado, ¿verdad? Ya vimos. Ahora vamos a hablar de saberes. Existen diferentes tipos de saberes. Yo creo que yo había contado cuatro. Ayúdenme ustedes a recordarlos. Tenemos el saber gramatical. Entonces, en mi presentación, ¿dónde estamos trabajando la gramática? ¿Dónde la estamos trabajando, la parte gramatical? Bueno, creo que Las frases. L hacia. Concordancia. Long. ¿Por qué? Porque es plural. Exacto. Acá, deduciendo reglas de formación del femenino. Aquí estamos trabajando los saberes gramaticales, pero estos saberes no es que yo voy a dedicar, chicos, hoy vamos a aprender gramática. No, estos saberes están implícitos. Están implícitos. No es que yo voy a decir, hoy dedicaremos a trabajar fonética, hoy dedicaremos a trabajar gramática. No, todo esto viene implícito. Aquí está el primer saber, que es el saber gramatical. Vamos a ver si ya Kim volvió. Ahí está. Perdón, se me desconectó, Kim, se me apagó la tranqui. compu. Tranqui. Que estamos hablando ahora de los saberes.
primer saber es el saber gramatical. Entonces les decía yo a Daniela y a María José en esta presentación cómo se trabajó la gramática. No es que yo me dediqué específicamente a ver gramática, sino que la gramática viene implícita dentro de lo que estamos haciendo. Frases, sujeto, verbo, predicado. Bueno, esto no es predicado, es un atributo, es un verbo conjuntivo. Pero ven, por ejemplo, aquí estamos hablando de gramática sin ellos saber qué es gramática. Acá sí tenemos sujeto, verbo, predicado con complemento directo. Acá tenemos concordancia, acog, ¿verdad? Entre el plural y el adjetivo, ¿verdad? Por acá ellos están deduciendo las reglas solitos. Y todo esto son los saberes gramaticales. Siguiente que trabaja es el saber lexical. Tiene que ver con léxico, con vocabulario. ¿Dónde lo estamos trabajando? De punta a punta de la presentación. Asiático, largo, cabello, negro, lacio. Esto es vocabulario. Blond, brun, o brun, rousse. Eso es vocabulario. Frisé, court, bleu, yeux, il. Vocabulario. Couleur, personne. Vocabulario. Mince, grande, petite, gros. Ahí está el vocabulario, pero no les decimos, chicos, vamos a aprender vocabulario y les apunto la lista y se la memorizan. No, viene implícito. Eso es lo rico del plan accional, que me permite trabajar los saberes de forma integrada. Siguiente saber, gramatical, lexical, tenemos el fonético. Okay. ¿Dónde estoy trabajando la fonética? Desde el principio. Repete. Elle est noire. No digo elle est noire. No, elle est noire. Abran bien esa boca. Elle est noire. Noire. Gárgaras. Cheveux brun. Trabajemos las nasales. Brun. Long. Blanche. Blonde. Vert. Bouclé, la oposición VB. Bouclé, vert. Bouclé, vert. Trabajemos la liaison. Les yeux, les yeux. Uh-huh. ¿Vieron? Aquí se trabaja. Blanche. Uh-huh. No es blanche, eso, es blanche. Es, y esa teoría no se la decimos a los estudiantes, porque al final no, es lo que los agota. Simplemente los vamos trabajando, pero no, no lo explicamos. Ahora, usted puede meter una pinceladita, ya yo lo he hecho y no está mal. A mí les encanta. Cuando yo les algo chiquitillo. Algo chiquitito. La liaison es así, entonces uno les hace el ganchito aquí entre la S y le hace aquí la para acordarnos que vibra. Entonces uno dibuja una abejita y ya, pum, eso. Por allá, que es más chispilla, profe, ¿por qué no pronuncio la E? ¿Por qué decimos blond y no blonde? Ah, ok, chicos, es que recordemos que en francés la E final no se pronuncia pa. Blon, blon. Uh-huh. Okay, por ahí, pizquitas de fonética. No es que vamos a hacer un curso intensivo de fonética y de gramática, de morfosintaxis. No. Okay. Ajá, entonces teníamos saber gramatical, saber lexical, saber fonético o fonológico, también está ligado. Y el otro saber es el saber sociocultural. ¿Dónde trabajamos el saber sociocultural? Vean, aquí hay personas de diferentes ¿cómo decirle? Cultura. De mestizaje. Aquí podemos hablar de mestizaje. Podemos hablar también de crítica hacia el concepto de la belleza estandarizada, ¿no? ¿Por qué no? Ajá. O, también este tema se puede prestar para hablar de la explotación de animales, para probar los productos. Aquí estamos, podemos también presentar después documentos de que nos artículos, ya podemos ahí usar artículos que nos hablen sobre el maquillaje en Quebec, en las adolescentes de Quebec. Entonces aquí estamos hablando ya del sociocultural, estamos aterrizando todos los otros saberes en algo cultural. Contrastes de belleza, de concepto de belleza en un país francófono de África y un país francófono de Europa. ¿Cuáles son los estándares y compararlos? Ahí estamos hablando ya de sociocultural. Entonces, recuérdenme los cuatro saberes. ¿Cuáles son? Gramatical, fonético, sociocultural, lexical. Ahí están. Y los cuatro los estamos trabajando. Aquí podemos hablar de sociocultural, de tele, pero podemos buscar de la tele francesa.
Sí, podemos hacer paralelismo. Ajá, paralelismo du cinéma, je sais pas, cinéma québécois, de Que cine. con el tema que tenemos Ajá. se va muy bien porque podemos comparar edificios, Claro. edificios emblemáticos de Costa Rica Claro. y cuáles conocen de Francia y así. Ahora, Qué esto lo chiva podemos idea. enriquecer. ¿Perdón? Qué chiva idea esa. O sea, Ajá, voy a ajá. apuntarla. Ajá, apúntenla. Sí. Entonces, chicas, para ya ir concluyendo y amarrando, ¿qué podemos decir en todo esto? En suma, la clave está en la codificación, en la sensibilización. Una buena sensibilización, una buena codificación, un buen documento auténtico radica el éxito de mi clase. Un documento aburrido, los perdí. Sí, desde principio a fin. Sí. Y recordemos las claves fundamentales de todo esto. Aquí yo tengo una ficha. Nos comunicamos en competencias, trabajamos los saberes, gramatical, lexical, sociocultural, comunicativo, la metodología funcional, ¿verdad? El socioconstructivismo, el estudiante construye su aprendizaje, participa. Ah, présteme eso. Yo se los voy Yo a lo pasar con conozco mucho todo. gusto, I ¿sí? love you. El docente guía, corrige, dirige, no Ah, transmite el excelente. saber, lo facilita. La place de l'erreur, el error no es para castigar, para quitar puntos, más bien el error me permite aprender. Ahí vamos a. Noire, noire, no, Sí. noir, noir. A ver, repitamos todos, noir. Y ya, nunca se te Sí. olvida que es noir. Lo que vamos a hacer es como agarrar esa información y poner quiénes dieron esa teoría y hacer ya como el trabajo. Pero por lo menos ya hay un orden, por ejemplo, para hacerlo escrito. Las Para etapas, hacerlo sensibilización. Bueno, aquí yo les puse una descubrimiento, va bien. ligada a la sensibilización. El descubrimiento tiene que ver con esto, de ver. Bueno, la sensibilización es lo primero que yo hice, poner los recortes del video al principio, geométricas. El descubrimiento es ver ya el documento, analizarlo, generalmente quiénes son las que aparecen, qué es lo que están haciendo, ¿verdad? Ese tipo de preguntas que yo les hice. Luego ya análisis detallado, que era tomar los fragmentos para analizarlos. Sensibilización y descubrimiento van ligadas. Yo nunca las separo, yo no sé por qué aquí las separé. Bueno, aquí tenemos conceptualización, que es teorizar las reglas de la gramática, la fonética, expresiones, enriquecer la lista con una tabla referencial, ¿verdad? Sistematizar es poner en práctica todas esas competencias, el vocabulario, los verbos, la gramática. Y producir ya es desarrollar la producción oral y escrita. Y aquí podemos dar neuro, que tiene que ver sumamente con la parte de codificar, que es el enganche, el documento auténtico, Auténtico. llamativo, colores, visual, auditivo, corto. Aquí lo de los primates, somos primates. Un monito, un espejo, wow, se vuelve loco. Vale, un bebé, YouTube, el bebé se vuelve loco. Somos primates. Después de que consideramos, bueno, y aquí es la memoria sensorial, la que entra por los sentidos, es corta, dura segundos, ¿verdad? La segunda etapa es almacenar. Almacenar es guardar. ¿Cómo guardo? Mediante la conceptualización y entra la conceptualización, ¿verdad? ¿Y qué hago? Trabajar la memoria de trabajo. Ahora vamos con recuperar. ¿Cómo recupero? Esto es traer a la memoria de trabajo información. ¿Cómo la recupero? Por medio de la sistematización. Ejercicios mecánicos para Recordar afianzar bien la información. Y la última etapa del enfoque neuro sería la transferencia. Aplico al mundo real real. la información. Traigo de la memoria a largo plazo. Traigo de la memoria a largo plazo a la de trabajo.
Y aquí es recordar y afianzar bien la información para guardarla en la memoria a largo. Yo me quedo corto con todas estas explicaciones, chicas, de verdad. Por mí, yo puedo dar un curso entero de todo esto. Sí, le sabemos nuestro campo. Sí, vean que ya son las... Pueden ser invitados a nuestra clase. Son casi las 11. O sea, les he compartido como en hora y media un poquito de lo que yo sé, pero podemos hablar más adelante. Ustedes pueden investigar sobre el multisensorialismo. ¿Sí? Ok. Lo que voy a permitirme hacer, César, es en algún momento como hacer ya nuestras ideas un poco y tal vez como ya preguntarte cuando ya esté hecho y cuando ya esté planteado, ¿cómo hacer para que parezca que es presencial? Porque yo ahorita tengo miles de ideas, pero es porque estaba dando clases en línea cada rato. Entonces es como para pretender que es presencial haciéndolo de forma virtual. Luego, podemos hablar del enfoque multisensorial. El enfoque multisensorial tiene que ver en la forma en la que manipulamos el material. Primero yo empiezo con el cuerpo, sonidos, la voz, las palmas. Eso va mucho con el presencial, por ejemplo. Saltos, correr, experiencias, sentidos. ¿Verdad? Trabajamos los sentidos, olfato, gusto, todo eso. Después del cuerpo pasamos a material concreto. Es material concreto. Tapas, piedras, frijoles. Todo ese tipo de cosas que me permitan manipular. Luego pasamos a material semigráfico. ¿Qué es el material semigráfico? Tarjetas, lidias, bingos. Hongos, bingos, ¿verdad? Todo eso que puedo manipular, fichas, pero todo eso que tiene como palabras, que están y palabras, ¿verdad? Y lo último que usamos es ya material gráfico. Gráfico. Es material gráfico. Fotocopias, el libro, el cuaderno, exámenes. ¿Qué es lo que pasa? Que la educación tradicional se centra en el material gráfico. Sí. Entramos, pum, tome la fotocopia, pum, tome el libro. No, pasamos por todo esto. Recordemos que, como les decía yo, somos primates. Así es como nuestro cerebro, por medio del cuerpo primero, luego cosas que podamos manipular, trabajar, luego tarjetas, fichas y ese tipo de cosas con imágenes, jugar juegos de memoria. Todo eso que me permitan como manipular tarjetas, palabras, asociar imágenes. Y por último ya trabajamos con fotocopias, libros, cuadernos, examen. No sé qué más se me escapa. Todo esto. No, yo creo que estamos súper completas, en realidad. Más bien, muchísimas gracias por el tiempo y el conocimiento y conocimiento. Antes de terminar, chicas, bueno, gracias por el reconocimiento, Kim. Antes de terminar, quiero enseñarles un planeamiento. ¿Cómo se hace un planeamiento? Okay. Las partes genial del planeamiento. Déjenme abrir uno. Yo trabajo con primaria en este momento y mis planeamientos de secundaria no eran muy buenos porque en la época que yo daba secundaria no tenía toda esta consolidación y madurez que hoy tengo. Entonces, permítanme entonces presentarles un planeamiento de primaria. Es lo mismo, son los mismos principios. Solo que las actividades son los mismos principios, solo que las actividades son para niños de primaria, ¿verdad? Entonces el tipo... Sí, casi que al final es más sensorial también. Sí. Pero adolescentes, todo acción. Esto funciona. Okay, bueno, esto es aquí como un protocolo que me piden justificar la asignatura y explicar un poco la metodología. Yo puedo pasarles este documento un poco. Aquí comienzo entonces identificando el nombre del centro educativo, yo como enseñante, qué periodo trabajando, qué nivel, cuál unidad del programa. Yo uso el programa. Y lo que son las dimensiones, yo las copio todas, ¿eh? Eso ajá, no, entonces, se, no se la dimensión no se cambia, es, ajá, fason, ajá, así como está en el programa, usted las marca. No hay que cambiar. Okay. Fason de Ponce. Luego podemos hablar otro día. Con gusto yo le doy para hablar qué son las dimensiones y esto. Fason de Ponce tiene que ver como con la reflexión del pensamiento, con la habilidad de pensar. Manière de vivre dans le monde es como la capacidad de interactuar con el mundo. Moyen d'intégrer avec les autres es como relaciono la parte socioafectiva con otros. Y utilización al mundo es como yo sirvo al mundo.
Okay. ¿Y por qué en unas La tienen sógica. X y las otras no? Porque, por ejemplo, en esta unidad de tercer grado, de la unidad 1 de tercer grado, no se utilizan herramientas para integrarme al mundo. Sí, sí. Okay, eso es genial, Otros, genial. cómo yo vivo en el mundo y cómo yo me concibo como humano. Okay. Esto de las dimensiones es algo súper filosófico, pero es fácil de entender. Luego yo anoto aquí Okay. las competencias lingüísticas. Entonces yo aquí pongo qué competencias del programa de estudios quiero trabajar. Comprensión oral, comprensión escrita. Aquí están las de producción oral, que se dividen en conversación o expresarme oralmente. Y aquí producción escrita. Y aquí pongo las competencias. Luego acá pongo los saberes. Aquí está el gramatical, el lexical, el fonético. Gramatical, lexical, ve, aquí está el sociocultural, no necesariamente todos tienen que tener. Y acá está el savoir-faire. El savoir-faire tiene que ver con los verbos de Bloom. No sé si en didáctica ustedes recuerdan los verbos de Bloom. La escala de Bloom: conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis, evaluación y creación. ¿Recuerdan eso? Los vi, pero no lo recuerdo. Ok, bueno, tiene que ver con eso. ¿Cómo es que está organizado la espiral del aprendizaje por las etapas que? Okay. Otro día puedo darles una charla de Bloom y eso. Entonces acá vienen los savoir-faire. Comprender un documento, identificar las partes del cuerpo, nombrar las partes del cuerpo, caracterizar, situarse en el espacio, identificar, formular, responder, decir, expresar. Ok, todo eso son verbos. Okay, tiene que ver con Bloom. Acá son las estrategias de mediación. ¿Qué hago en las estrategias de mediación? Describo mi plan accional. Sensibilizar, la découverte, conceptualización, sistematización, producción. Y aquí yo describo que si fuera una receta, observamos una pintura de Ken Haring, comentamos las figuras, qué hacen, cuántos hay, quiénes son, introducimos las partes del cuerpo como la cabeza, los brazos. Cantamos la canción Boogie Boogie, una vez que la escuchamos por medio de gestos, taca, taca, ok, ahí estoy sensibilizando. Ahora aquí empezamos a découvert. Esto es la mano, esto es mi codo, ve, vamos a ir conceptualizando un poquito. Usamos la canción Chic-Chac, Jacques D, etc. Conceptualización. Ah, bueno, aquí está con la canción Chic-Chac terminamos de conceptualizar. Y aquí pongo la pista del libro que estamos usando, ¿verdad? ¿Cómo sistematizo? Aquí usamos diferentes posturas, posiciones, explicamos que somos pinturas vivientes, estatuas, más o menos era, y que las nociones del espacio. Producción, nos ponemos aquí a hacer arte. ¿Y ellos qué tenían que hacer? Explicar qué movimientos usamos. Le bras en haut, le bras en bas, a gauche, a droite, lever la main, etc. Entonces, ven, aquí estamos trabajando el método accional. ¿Y qué usé? ¿Qué documento auténtico usé? Una pintura, que no es ni siquiera francesa, es de Kate Haring. Okay, bueno, eso fue mi documento auténtico. Ahora acá pongo los indicadores de evaluación. ¿Qué son los indicadores de evaluación? Lo que yo puedo observar y medir. Si el estudiante identifica o no las partes del cuerpo. Si puede repérer, como extraer, las palabras que corresponden a las partes del cuerpo. Si discrimina el masculino y el femenino. Si identifica la posesión, mi cabeza, mi mano. Tu cabeza, tu mano, su cabeza, su mano, nuestras cabezas, nuestras manos, okay, la posición. Si comprende información respecto a las partes del cuerpo, si describe de forma simple una silueta. Estos indicadores son los que yo voy a meter en una tabla de evaluación. Otro día yo puedo darles un taller de cómo crear tablas de evaluación, rúbricas y todo eso. Pero este es el planeamiento, más o menos tiene estas características. Los saberes, los verbos, las acciones, los saberes. Trabajar el plan accional detallado como una receta y los indicadores de evaluación, que es lo que yo voy a evaluar. Genial. Yo les puedo pasar este plan, yo se lo regalo con mucho gusto. Muchas gracias porque nos va a servir para ayudarnos como a tener una Sí. idea de qué Sí, orden sí. hacer todo. Está Por supuesto. genial. Entonces yo les voy a pasar estos documentos para que ustedes los tengan ahí a mano, los consulten. Después de que termine esta clase, guardo el video y lo subo a YouTube para que ustedes tengan acceso a él y puedan verlo cuantas quieran. Muchísimas Genial. gracias. Muchas No sé si tienen algún gracias. comentario, alguna pregunta. O sea, en serio, entendí en una clase suya de 1 hora y media lo que no entendí o en no sé cuántas horas. En 3 clases llevamos justo, Sí, y son profe. clases de 4 horas, pero estamos muy contentos.
Como les digo, chicas, es un placer, de verdad, para mí compartir mi conocimiento. Yo podría ser egoísta y guardármelo. Y dejarlo para mí, pero no. No, pues qué aburrido. Por eso yo doy las tarjetas de turismo, en realidad. Pertenecemos al mismo universo. Sí. El conocimiento que ustedes tienen pueden brindármelo. Y yo puedo transformar la vida de alguien por medio del conocimiento que ustedes me compartan. Igual ustedes pueden transformar las vidas de sus estudiantes por medio del conocimiento que otra persona les comparta. Y es que es de la educación, transformar la sociedad en la que vivimos, no memorizando información, sino es dándole un sentido pertinente a la información, ¿verdad? Saber que podemos criticar y observar el mundo y pensar críticamente en otro idioma, ¿verdad? Pensarnos en otro idioma, que ese es el fin más que todo de nuestra materia. Muchísimas gracias, Andresito. Con gusto, chicos. Muchísimas gracias. Gracias. Con mucho gusto. Muchísimas gracias. A descansar, chiquillas, también. Gracias por sacar el rato. No. Estuvo buenísimo. Nos estamos hablando. Sí, yo tengo un montón de notas, las comparto también. Y ya por lo menos vamos a tener un par de documentos, gracias Andrés, que nos van a permitir como guiarnos. Eso está genial, porque estábamos perdidas como Chiquita la Llorona. Así que, muchas gracias. Sí, chicas, es un placer, de verdad, para mí, que pasen linda noche. Buenas noches. Si tienen alguna duda, ¿quién les pasa mi número? ¿O me buscan? Perfecto, sí. Cualquier cosa yo creo que te vamos a estar tocando ahí. Eso es para el próximo jueves, pero lo más importante es como aprender de qué se trata. O sea, no es ni siquiera tanto por el trabajo, es que no sé lo que estamos haciendo. Siento que no aprendemos tanto y son clases importantes, son como la base de lo que vamos a hacer en un futuro. Entonces, no queríamos como desaprovechar la ayuda. Vamos para hacer. Chao, buenas noches. Chao, buenas noches. Chao.